El sector pesquero en Nicaragua ha demostrado números positivos. De acuerdo al informe presentado por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, el volumen de producción alcanzado para el mes de julio fue de 86 millones de libras, lo que representa un aumento del 15% en comparación con la meta establecida al inicio del año, que era de 74.9 millones de libras. El volumen de captura fueron 55.4 en comparación con la meta de 50.8 con 9%, es decir, un 9% incremento en volumen de captura y una exportación del 15% adicional, es decir, los dos en positivo. En valor, se observa que los resultados económicos de estas exportaciones fue 135.2 millones de dólares. Dentro de los productos pesqueros más destacados, se observó que el pescado caja contribuyó con 18.1 millones de libras, un incremento del 28% con respecto a la meta. Escama, o sea, pescado, 18.1 millones de libras versus 14.11, ese 28% incremento, con unas exportaciones de 5.4 con respecto a la meta de 5.6, 97%, y con 20.8 millones de dólares, 1% superior al 2022, a la misma fecha. Metas, como decía, van avanzando en cerca del 40% los principales sectores, la industria conexa, sector pecuario, sector pesquero. Los que tienen mayor impacto para estos resultados, la carne porcina está creciendo en términos de milelibras, 1.4% superior al 2022, mayo 2000. Este corte sí es de mayo, no es de junio. 12 punto 9 millones de libras. Para Noticias 12, Luisa Centeno.